Bienvenidos sean todos una vez más a esta tu revista de noticias. A ustedes las gracias por su sintonía. Como siempre, yo soy Ibelka Viviana y te invito a que nos acompañe durante esta hora para que te mantengas informado. Bien, y de inmediato, pues vámonos a las noticias. Causa revuelo, 451 paquetes de drogas encontrados en el puerto multimedio de Caucedo en Santo Domingo. Mientras que muere la madre del alcalde de Santiago y candidato a presidencial por el PLD, Abel Martínez, donde fue velado y ahí estuvieron la presencia de muchos políticos. Más de lo que está aconteciendo en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. La Corporación Minera Dominicana Coromidón suspendió operaciones productivas de la mina de Cerro de Maimón y entró en un proceso de mantenimiento tras agudizarse el conflicto con el sindicato de trabajadores de la empresa, que hace distintas demandas, entre ellas el pago de bonificaciones. Por la situación extrema y de fuerza mayor en que se encuentra la empresa y a los fines de salvaguardar la integridad de nuestros empleados y de las operaciones futuras, los accionistas de Coromidón han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y entrar en un proceso solamente de mantenimiento. Para tales fines, ya hemos iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes. Con relación a la situación presentada con el sindicato de trabajadores, Coromidón sigue apostando a la solución rápida por medio del diálogo y el respeto mutuo, y confiamos en la mediación de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de Maimón y las comunidades aledañas. Arinco, presidente de Coromidón, informó que la decisión fue adoptada a raíz de la situación extrema y de fuerza mayor en la que se encuentra la empresa, a los fines de salvaguardar la integridad de sus empleados y de las operaciones futuras. El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, hizo fuertes críticas al gobierno de Luis Abinader y señaló que hay una frustración colectiva porque este no ha cumplido con las promesas que ha hecho. Va a ser fácil, es cuestión de salir a la calle e identificar a aquellas personas que tienen una simpatía. Y hoy la simpatía se multiplica porque hay una frustración colectiva con un gobierno que no ha cumplido con su palabra. Un gobierno que da picazos, pero un gobierno que no construye nada. Y por lo tanto la gente está contando cada día para que llegue mayo del año 2024 y decirle, es para fuera que vaya. Fernández habló en un acto en el que juramentó como miembros de la Fuerza del Pueblo a un grupo de personas que, según, eran dirigentes de diferentes otras organizaciones políticas. Y denuncian en la ciudad de Nueva York, los veteranos están al grito, pues ellos son desplazados de los hoteles para darle cabida a los inmigrantes. Más de lo que pasa en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. El congresista Diana Espaillat solicitó el rápido desembolso de los fondos de la Agencia Federal para Manejo de Emergencia, FEMA, para apoyar los servicios de refugios para inmigrantes. Espaillat encabezó una delegación de congresistas de Nueva York que dirigieron una carta al administrador de FEMA, instando el desembolso de 360 millones de dólares de fondos recién autorizados del programa de subvenciones de refugios y servicios. Exponen que los mismos servirían para apoyar al gobierno local y organizaciones sin fines de lucro en la ciudad de Nueva York que albergan a inmigrantes y apoyan actividades relacionadas con la inmigración. Un dominicano figura entre los cuatro fallecidos a causa del incendio de un apartamento en el Alto Manhattan provocado por una batería de scooter eléctrico. El siniestro ocurrió alrededor de la 1 de la tarde del domingo 7 de mayo en el cuarto piso del edificio 565 del oeste de la calle 190 en el vecindario de Washington Heights. La comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que con ese caso ya son 9 las personas que han muerto en este 2023 en la ciudad de Nueva York por incendios causados por baterías de iones de litio utilizadas en bicicletas eléctricas y scooters. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación.
Asegúrese de preguntar por Ágape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Gracias por estar con nosotros en su programa La Revista de Noticias, en su sección El Comentario del Día. Recientemente, la República Dominicana fue sede de la Cumbre Iberoamericana. La Cumbre Iberoamericana siempre ha sido un organismo más de figureo que realmente tiene ningún tipo de importancia en las economías latinoamericanas, iberoamericanas, porque incluye países como España y Portugal, y realmente nunca ha tenido ningún tipo de toma de decisiones. Y por ello estuve mirando a ver si había un documento oficial que revelara en forma directa la situación de la geopolítica mundial. Hubieron comentarios, algunos presidentes, abiertamente lo que es favorable, yo lo uno, el hecho de reconocer de que existe un mundo multipolar, como mínimo bipolar, que la hegemonía de los Estados Unidos sobre los asuntos de los países a nivel global ha ido disminuyendo y seguirá disminuyendo. Que esas economías dirigidas básicamente hacia el mercado norteamericano y hacia el mercado europeo no tiene sentido y que hay que cambiar en busca de nuevos horizontes. Pero la principal apertura que da este mundo no unipolar, alejado del eurocentrismo, es la independencia política para los pueblos de buscar sus propios destinos. Yo nunca esperaba que la República Dominicana, a esta altura del juego, con el gobierno que tenemos, vaya a tener una idea clara o precisa de cómo reaccionar frente a este mundo multipolar. Desgraciadamente yo no he oído, no solamente al actual presidente, sino ni siquiera a los diferentes actores importantes en la contienda electoral que se acerca, hablando de hacia dónde debería ir la República Dominicana en este nuevo mundo. Muchos de las personas que participaron, de los presidentes que participaron, los representantes de delegaciones que participaron, hablaron de la necesidad de la creación de un organismo independiente de los Estados Unidos
exclusivamente regionales para enfrentar en conjunto los retos de este nuevo mundo. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, República Dominicana ahora mismo activamente participa en uno solo, que es la Organización para Desarrollo en Democracia. Básicamente son tres países: Panamá, República Dominicana y Costa Rica, y creo que Ecuador se ha agregado ahora. Que eso se ha convertido en una especie de refugio de los gobiernos de ultraderecha latinoamericanos en enfrentamiento con los demás países latinoamericanos que están buscando otros grupos de organización, como son la organización del Cono Sur o puede ser la CEPAL, que son organizaciones puramente regionales sin la participación de los Estados Unidos. Y eso presenta una imagen un poco negativa para el futuro de la República Dominicana. Si la tendencia del gobierno actual es la de irse, de hundir al país junto con el barco de los Estados Unidos, y no a pesar de la gran influencia que tiene la economía china, tanto en República Dominicana como en el mundo, y en particularmente en Latinoamérica, realmente nos vemos en una situación bastante delicada. República Dominicana necesita diversificar sus relaciones internacionales, necesita buscar un nuevo horizonte de la organización interna de su economía, como lo demuestra el caso Calamar, donde se desnuda la podredumbre y la inefectividad del Estado dominicano. La intención de hoy, en pleno 2023, de seguir imponiendo en República Dominicana una concesión de organización de la economía de un país a partir del sector privado, que ha mostrado su fracaso inclusive en el país más rico de la tierra como es los Estados Unidos, y seguir intentando en República Dominicana a pesar de todos los fracasos que ha habido en la República Dominicana en ese aspecto, refleja o una tozudez y ceguera política y ideológica horrible, o simple y llanamente es que quienes dirigen los destinos del país tienen una concepción puramente comercial de lo que significa dirigir un Estado. Se acerca un proceso electoral, la cumbre iberoamericana dio un mensaje a partir de la participación de las diferentes comisiones que estuvieron allá. Existe un mensaje que viene desde la cumbre de Moscú y de las diferentes cumbres internacionales. Hay un mensaje que proviene a partir de la inestabilidad política que se está presentando en Europa en estos instantes. Existe un mensaje que proviene de la propia problemática interna de los Estados Unidos, mucho más allá de su propia inestabilidad política, también su propia inestabilidad económica, como lo demuestra el problema de la banca. Todo eso debería ser motivo de reflexión para cualquier persona que dirige los destinos de un país y que realmente está interesada no en el saqueo constante y permanente de los recursos del país, sino para aquellas personas que piensan realmente y honradamente de que el destino del país está directamente ligado a su destino propio y a su destino como nación. Yo espero que en la República Dominicana nosotros podamos tener eventualmente dirigentes que tengan como meta el destino del país y no el bienestar económico del grupo o de la clase a que ellos pertenecen. El hecho de que el Estado dominicano todavía no tenga una política con respecto a Haití, mientras ciertos grupos económicos se benefician enormemente de la destrucción del Estado dominicano, de su incapacidad inclusive, perdón, de hacer cumplir sus propias leyes, nos deja mucho que decir. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación.
Asegúrese de preguntar por Ágape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Hola, ¿qué tal amigos de Revista de Noticias? Más que un placer compartir con ustedes este segmento de la entrevista. Y hoy nos acompaña a nosotros un gran comunicador de larga data. Él es periodista, comentarista, de todo un poco. José de Vares, señor, está con nosotros. ¿Cómo está y bienvenido? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Me honra estar con ustedes desde aquí, desde el primer Santiago de América. Bendición, de Vares. Por aquí está Darío Abreu, quien te manda un abrazo. Un abrazo a Darío, un abrazo a Darío. Así es, Debare, quisimos conversar contigo porque hemos visto en las redes sociales todos esos debates que se dan y muchas veces nos quedamos hasta sorprendidos y es bueno escuchar siempre. Hay un impasse que se está dando con el club deportivo que es recreativo que se hiciera allá en Santiago. Cuéntanos cuál es tu punto de vista. Mira, nosotros hemos estado reclamándole al Comité Ejecutivo una acción frente a lo que nosotros llamamos usurpación de uso del Club de los Periodistas. El Club de los Periodistas fue edificado solicitando a empresarios, a los distintos departamentos del gobierno, para construir un club recreativo para los periodistas, a nombre del Colegio Dominicano de Periodistas. ¿Qué ocurre? Que una fundación creada por algunos miembros del colegio se ha empoderado del Club de los Periodistas y esa misma fundación era la que quitaba y ponía directivas en Santiago. Por 13 años ellos hicieron eso. No le daban ningún tipo de documento al colegio. El colegio no maneja en qué se gasta dinero, cuánto entra, cuánto sale. Y lo peor de todo eso es que el dinero que entra va a una cuenta personal de Perfecto Martínez y de Frank Reyes. Es decir, no es una cuenta institucional ni del club ni del Colegio de Periodistas, sino incluso ni siquiera de la fundación. Es una cuenta personal
de Perfecto Martínez y de Frank Reyes. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es transparencia. Que se diga cuánto entra, cuánto sale, y que el Colegio de Periodistas asuma la dirección de esa casa club, porque okay, actualmente se maneja como una pulpería de Perfecto, Frank Reyes y el grupito que le acompaña. Nosotros recordamos que ese club se inició en el mandato de Ramón Paulino, yo recuerdo, cuando se empezó. Estuvimos conversando y escuchando a Ramón Paulino, donde él dice que el club es un 50% del Colegio Dominicano Periodista y un 50% de la fundación que lo ocupa, que es un convenio donde incluso participan también los fotorreporteros, el Sindicato Nacional de la Prensa, los trabajadores de prensa. O sea que es para que todos se recreen en ese lugar. Entonces, viendo eso de esa situación, ustedes están buscando esa lucha. ¿Por qué el comité político, el comité ejecutivo no le apoya a ustedes, que no lo escucha? ¿Tú sabes por qué? Porque el presidente del comité ejecutivo es parte de la componenda que está manejando el club, porque se está manejando como si fuera una pulpería. En la capital igual se maneja como una pulpería el Colegio de Periodistas, y eso es lamentable. Me apena mucho que Ramón Paulino haya dicho eso, porque él sabe que todas las donaciones fueron para el Colegio Dominicano de Periodistas. Pero ¿qué ocurre? Que Ramón Paulino es parte de la fundación, de Perfecto y compañía, y lo fue también Juan Carlos Bisonó, y lo fue también Juan Carlos Arroyo, Es decir, todas las directivas hasta ahora, ellos la quitaban y la ponían. Ellos imponían las directivas y no tenían que darle explicación al Colegio de Periodistas. Cuando Ana Berta Pérez, nosotros la ponemos en auto y ella entiende que está siendo manipulada, ella abandonó eso. Y no es verdad que el colegio... equipo. Bueno, ella creía que el colegio era que manejaba el club. Ajá. Hasta que fue alguien al colegio a alquilar el club y la secretaria le dice que no, que el colegio no tiene nada que ver, sino que es la fundación la que maneja ese club. Pues, ¿cómo diablos yo tengo 50% si yo no puedo hacer nada, yo no puedo auditar nada? Los informes que ella dice, que dice la fundación, que le dan al colegio, no tienen un soporte de ingreso, no hay un recibo, pero tampoco hay un soporte de egreso. Es decir, te dan una lista y te dicen, se gastó, entró esto y se gastó esto. Y tú tienes que aceptarlo porque ellos lo dijeron. Pero bueno, una auditoría te diría que eso es incorrecto, que no hay forma. O sea, no hay una contabilidad que lleven sus libros cuentas claras. No la hay, pero desde el momento en que tú ves que la cuenta es de Perfecto y de Frank Reyes, ¿cómo diablos puede eso tener transparencia? ¿Por qué le llaman a ustedes el grupito de los siete? Porque originalmente fuimos siete que iniciamos la tarea de educar a la población del Colegio de Periodistas, porque tenían todos o una venda o también eran cómplices. Y hubo mucha gente que despertó, se dio cuenta que no era como ellos planteaban y que el colegio no tiene ninguna incidencia. Entonces, de Bares, serían muchos los cómplices, porque recientemente, el domingo pasado, creo que fue, realizaron una celebración de cumpleaños donde asistieron muchísimos periodistas de allá de Santiago. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Porque anunciaron un homenaje a José Francisco Peña Gómez y llevaron artistas a cantar. Eso motivó que mucha gente fuera, que no sabía lo que había ahí.
O sea que no, no, o sea, según dicen, fue un éxito. Por ahí estuvo, ¿tú has visto fotografía o video de eso? Laureano estuvo cantando por ahí. No, no la he visto. Dijeron que la estaban trabajando. Una foto de Laureano cantando, pero más nada, no hay fotos. No hay videos. esa es la situación. Entonces, ustedes entienden, porque yo, nosotros nos enteramos de que el colegio allá en la capital estaban peleando a través de la justicia. ¿En qué ha quedado eso? Porque ellos dijeron que vayan a la justicia, que ellos tienen todas las pruebas. No, Aurelio en principio recibió toda la documentación, pero después, como es parte de esa componenda, de ese grupo, dijo que no había recibido nada. Él tiene un problema interno con los demás miembros del comité ejecutivo, porque él quiere candidatearse nueva vez. Él quiere reelegirse a la Secretaría General del Colegio Dominicano de Periodistas. Ah, pero nosotros no sabíamos eso. Eso es una primicia aquí en Nueva York. Él está en eso. E incluso hoy él sacó un afiche ya. Somos miembros del colegio y no sabíamos eso. Caramba. Imagínate. Nosotros esperamos que ese impasse, eso pase, y que Santiago tenga un club para todos los que hacemos periodismo, y que nuestras familias puedan ir y disfrutar también, con el objetivo de que ese club fue creado, porque eso es lo que debe ser así. Es lo que yo entiendo. ¿Tú sabías que los periodistas, para entrar ahí, tienen que pagar una cuota? No, no lo sabía. Bueno, para tú entrar debes pagar una cuota, si no, no entras ni tú ni tu familia. Eso es otra noticia que tú me estás dando, que nosotros no teníamos conocimiento de esa situación. Sí, cuando tú vas, tú tienes que pagar el mantenimiento, me dijeron, para si tú vas a usar uso de los salones, de un espacio, porque hay que pagar mantenimiento y la persona que atiende ahí también necesita trabaja. Puedo entender eso. Sí. Pero ¿por qué a un periodista hay que exigirle una cuota anual si ese es el club de los periodistas? No, eso está, eso no está claro. Ahí habría que esclarecer esa situación, eso es cierto. José de Vare, cuéntanos, dejando a un lado ese problema del club, que ojalá y se aclare pronto, ¿cómo está la ciudad corazón? Bueno, está muy calurosa, entre ayer y hoy bastante lluvia, porque el sistema de drenaje es problemático, no solamente algo, vale decirlo, pero nada, a nivel político tenemos una situación de un poquito de España boba, esperando a ver qué es lo que va a pasar, de quiénes van a ser los candidatos, pero en sentido general la ciudad se maneja, se mantiene, y ustedes saben que esta es una ciudad que históricamente ha dado pasos fundamentales para el desarrollo. Sí, viendo esa situación, usted se mantiene siempre bien informado, y sobre todo con la política, ¿cuántos candidatos quieren ser alcalde en la ciudad de Santiago? Y si el actual alcalde lo está haciendo bien, que ahora quiere ser presidente. Bueno, hay muchos. De todos los partidos, hay muchos aspirantes. Abel Martínez últimamente ha descuidado la ciudad. Él ha hecho una gestión buena, hay que decirlo, pero ya se nota cierto abandono. Eso es cierto. La recogida de basura, no trabaja con el bacheo de las calles. Eso se lo ha dejado a obras públicas, y así en sentido general. Ahí, el tránsito es un caos, y le hemos demandado en reiteradas ocasiones que le pongan freno a eso, pero se escudan en que Intran tiene facultades para normar el tránsito, pero también el ayuntamiento, pero ninguno de los dos hace el trabajo. La verdad es que Santiago es una ciudad que ha ido creciendo. Yo estuve por ahí recientemente, por pocos días, sí, pero es una ciudad que
que es complicada también. Ahí pudimos ver en un evento a Juan Marte, que estaba protestando en una marcha porque estaban pidiendo unas regularizaciones al gobierno. ¿Tú crees que el gobierno de Luis Abinader está trabajando más en Santiago que en otras ciudades, según se ha dicho por ahí? Está trabajando mucho en Santiago, eso hay que decirlo. Pero tú tienes a Juan Marte. Juan Marte es un aspirante a la sindicatura. O sea, no es solamente el empresario, es solamente el empresario de transporte. Es un aspirante a que la fuerza del pueblo lo lleve como candidato. Oh. En esa tesitura, bueno, uno no sabría hacia dónde va a derivar todo esto. Pero evidentemente hay una inversión en Santiago que ningún otro gobierno había hecho, eso hay que decirlo. Ningún otro gobierno había hecho la inversión que está haciendo este gobierno en Santiago. La mayor parte de los gobiernos se contentaban con hacer algunas cosas tímidas. Este ha invertido fuertes cantidades de dinero en el desarrollo de Santiago, ciertamente. No, y sobre todo que Santiago es una ciudad que aporta mucho al Producto Interno Bruto. Así es. Y no se veía antes. ¿Será favorable? Se va a ver bien bonito con ese monorriel y esos teleféricos, ¿verdad? Para los moradores y el transporte. No, y la obra magnífica de la conducción de las aguas del arroyo o río Gurabo, que es realmente una obra que contribuye al desarrollo, pero además al adesentamiento de todas esas riberas del arroyo Gurabo, que eran centros de distribución de droga. Toda esa zona era la que más droga aportaba, más puntos de droga aportaba a la vida institucional de Santiago. Entonces, con la eliminación de esos puntos, nosotros respiramos un poquito, pero además ahí se han creado parques lineales, ahí se han creado centros de deporte, canchas y esas cosas, que son puntos que hay que resaltarlo, además de tratar de limpiar todas esas aguas que vienen desde la zona de Gurabo, algunos afluentes también vienen desde Tamboril y desembocan en ese pueblo. Por eso está interesante, porque cuando llovía mucho el río Gurabo siempre se iba en riesgo y muchas inundaciones y muchas muertes ocurrían también ahí. Así es, eso se va a evitar porque la gran parte de los habitantes fueron trasladados a edificios de apartamentos construidos por el gobierno, que es también contribuir a la calidad de vida de toda esa gente que vivía ahí a orilla de esos de ese río y de las cañadas adyacentes. Qué interesante, de Bares, pues para nosotros ha sido un placer tenerte aquí en Revista de Noticias. Y la verdad es que un mensaje final que tú tengas ahí para nuestro público de aquí de Nueva York y también de la República Dominicana, que nos vemos allá. Un gran abrazo a todos. Yo contento de que ustedes me hayan contactado, porque definitivamente este es un tipo de comunicación que contribuye mucho a llevar educación a la población, pero fundamentalmente son alternativas de medios de comunicación que nosotros debemos apoyar, que nosotros debemos desarrollar para que la población vaya adquiriendo la conciencia precisa y necesaria para desarrollar, digamos, las ideas que deben normar la ciudadanía a partir de los planteamientos en términos de desarrollo como sociedad organizada. Amigos de Revista de Noticias, desde Santiago ha estado con nosotros el periodista y comunicador José de Bares. Quédense con nosotros porque todavía tenemos más contenido en este espacio. Ya volvemos. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy.
Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidente de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Buenas amigos de Revista de Noticias. Y ver que ya estamos prácticamente más de la mitad del mes de mayo. Así es, prácticamente no, ya estamos más de la mitad, hoy estamos bueno, a 16. No creo que sale ya. Se ponen dos o tres días más. Oye, es que el tiempo se va volando. Increíble. Que aunque ya pasó, pero sabes que pasado domingo se celebró el Día de las Madres en Estados Unidos y las madres dominicanas son las más aventajadas porque celebran el Día de las Madres en Estados Unidos y también el último domingo. Dos veces, y a ti el viernes. Celebran el Día de ellas. El viernes te olvidó felicitarnos, pero sí la pasamos súper. Sí, pero hay que hablar de eso todavía. Pero yo traigo a colación el asunto de Día de las Madres. Tú sabes que murió en la ciudad de Santiago la madre, la mamá del síndico, Abel Martínez. Del alcalde. Del alcalde, sí, ya no quiere que le digan síndico. No, es lo correcto, es alcalde. Bueno, eso lo cambiaron. eso está bien, se murió una persona más que muere a los 95 años de edad. Pero lo raro del caso es que la mayoría de los políticos estaban allá en la funeraria y fueron al cementerio a darle pésame al alcalde Abel Martínez. Pero en Jacagua se murió una señora de 97 años, ahí el mismo día, y no apareció ninguno de esos políticos. Y en la funeraria donde estaba la madre de Abel, estaba el presidente Luis Abinader, estaba Leonel, Danilo le dio el pésame, casi todos los políticos del país, y específicamente de Santiago, estaban en la funeraria. Entonces, ¿por qué no pueden ir donde esa pobre señora que murió a los 97 años? Bueno, Darío, nosotros pues también... Pues sí, no es un asunto de figureo, nada más. No es figureo, no. Nosotros también sentimos la muerte de esa gran dama, la madre de Abel Martínez. El sepelio se realizó en el cementerio, en el nuevo cementerio que está allá a la puerta del cielo, que está ahí. Está en la circunvalación. Ajá, eso viene estando por lo que es Licey, uh-huh. Por ahí, y la verdad que eso estaba full. Sí, no. República Dominicana entera estuvo por ahí. A primeras horas temprano en la mañana estuvo el presidente Luis Abinader y una comitiva dando el pésame. Luego después pudimos ver a Leonel Fernández con todos sus canchanchanes ahí también, y todos los políticos habidos y por haber, no importa, sin bandería política, sin color, se aparecía, porque era la parte humana. Pero, que estaba ahí, no sé, y tú, lo que pasa es que tú dices que una señora de Jacagua para allá falleció y nadie fue a verla, es que eso se entiende, porque es un ser humano, estamos de acuerdo, pero tú sabes que vivimos en un ente social
que según las amistades es que van a los sitios. Tú estás de cumpleaños y quizás no te saluda nadie, pero si, si es otra persona conocida del medio, van. Observaste las fotos y los videos. A ver, Martín y su esposa se ven muy sonrientes. No se le ve una cara de tristeza. No, yo vi a Noemi. Ellos estaban alegres, parece. Ah, la esposa de... ella estaba con su cara muy tranquila. No, pero cuando estaban conversando con el presidente Luis Abinader, estaban muy contentos. Bueno, yo ahí no te puedo decir, pero yo lo conozco y es un dolor. Y tú sabes que la semana pasada el equipo de Abel Martínez habían dado el fallecimiento de su madre y era mentira. Entonces, esta semana sí falleció. Ahora fue verdad que se murió. Bueno. Pero tenía muchísimos años de vida. Gracias. Gloria a Dios que el que pueda llegar hasta ahí. Esa señora tranquila. El rebú que hay en la frontera, Darío. Con señores. ¿Qué cantó ella? No, él va a cantar. Él dice que va a cantar. No, él comenzó a cantar. Pero él va a dar nombre. Simplemente no dijo los nombres. Él habló para la prensa y dijo que él va a dar nombre cuando Jenny Berenice y doña. Nuestra doña Miriam le llame personalmente para decirle quién es, quién coge, quién es no y quién todo. Él dijo que había muchos militares, pero no sé, eso está delicado, y muchos peces grandes, dijo él, que están, porque es un negocio redondo lo que hay en la frontera. La vida a veces, señores, está en peligro. Él dijo, yo antes trabajaba con haitianos, traficaba haitianos, pero después que me sometieron de eso, ahora yo lo hago con cigarrillos, dijo él. Pero ahora me quieren echar el muerto y yo en eso no estoy, pero yo sí le puedo decir todo lo que están, dijo él. Una gran cantidad de políticos y esos militares que están en la frontera, es un tráfico. Tú sabes que, y él dice que quien va a cobrar los dineros son civiles. Y tú sabes que generalmente la soga corta por lo más delgado. Bueno. Entonces se quieren cubrir, pero que caiga quien caiga, señores, ahí, porque la verdad es que ese macuteo deben de acabarlo un día, y el país de nosotros está cundido de nacionales haitianos ilegales que lo llevan y le cobran dinero con un tráfico que es increíble. Pero vamos a hablar de la situación de Nueva York. Ahí lo tenemos en pantalla. El gordo, él se quitó toda la ropa. ¿Oh, sí? Sí, la prensa le dijo, enséñenos para ver que usted no tiene golpe. Y dice, no, mire, que yo no tengo ni un golpecito, para que luego después vengan a decir. No pueden acusarlo ahí. Exacto. Para que lo conozcan bien. Sí, no, pero él dijo que si lo llaman, él va a cantar más que Girón. Hay que cuidarlo, el gobierno tiene que cuidarlo. Eso, pero él estaba diciendo que él peligraba por su vida, él que peligraba. Mira, que vamos a dejar a la República Dominicana, la situación de aquí de Nueva York, con los inmigrantes que están llegando. Y pensábamos que después de que terminó la 42 horas. La 42 el límite de la 42. Ya terminó. Que fue el pasado 11. No iban a llegar tantas personas aquí, pero a diario están llegando. Ahora que están llegando. Autobuses y autobuses. Tuve un hotel que había en la 45, está el hotel que durante la pandemia lo cerraron, un hotel de lujo, que es Ruber. La frente a Times Square ahí, claro, frente a la escalera ahí. Sí, llegando casi a la Quinta Avenida. Y lo van a usar para los inmigrantes ahora. Hay una gran preocupación que, de hecho, están anunciando. Dice que no hay dinero. Veteranos de aquí, de la ciudad de Nueva York, están anunciando que lo están sacando de esos hoteles para darle los cupos a los inmigrantes, señores. Y es preocupante, Darío, porque la verdad es que Nueva York va a colapsar con tanto indocumentado, que tienen que hacerse responsables y buscarle y darle comodidades. Nueva York es la ciudad santuario. Pero como te dije, yo me sorprendí, unos hoteles que yo voy, que una amiga, el esposo es gerente, cuando yo me sorprendí, yo veo todo esto que hay, y era que el hotel está lleno de inmigrantes también, que eso es lo que han hecho. Y siguen llegando más inmigrantes y la gente no se da por vencida. Es muy lamentable lo que está pasando, de verdad que sí, preocupante. Ya las autoridades aquí de Nueva York no encuentran qué hacer. Pero siguiendo con el asunto de aquí de Estados Unidos, de Nueva York, tu amigo, el expresidente Donald Trump, ¿qué va a pasar con él? Porque prácticamente dice que es culpable de acoso sexual. Ahora lo que hay que... De acoso sexual, pero ahora... ¿Tú crees que va a ir preso? Y de evasión de impuestos. Que hay que esperar es que se lleve el caso, porque ahora los tribunales son que se van a encargar de eso. Pero no obstante, Darío, definitivamente culpable. Yomare Polanco, ¿qué pasó, nuestro Mario? Querido amigo Yomare se juramentó, señores. ¿El diputado? Sí, aspira a diputado. Él se juramentó en el partido del PDI, que es de Ismael Reyes.
aquí en los Estados Unidos como único representante de ellos. Presidente federal del PDI en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿qué busca Yomari Polanco? Salir del PLD, un partido mayoritario, para irse a un partido que no tiene más de 100 personas. Pero es que el PLD está minoritario también. Sí, pero Darío, tú no puedes comparar el PLD con el PDI. Pero él haría, el PDI es un partido y Yomari Polanco lo tiene para negociar. Según como Yomari dijo, él tiene el voto que le favorece de los dominicanos aquí. Pero eso es lo que y dice. No importa el partido, eso por es eso te estoy diciendo, no importa el partido que él se vaya, si él tiene sus militantes, pues él lo va a llevar donde quiera que vaya. Entonces ahí se va a ver la diferencia y seguro va a ganar una diputación. Mira, va como candidato por ese partido y claro, no saca más de 500 votos. ¿Y por qué? Pues si él tiene su gente para sus votos, que él dice que lo tiene. Eso es lo que dice, eso no es verdad. Bueno, por eso, él puede ir a cualquier partido porque tiene su gente para ser diputado. ¿Pero tú crees que es verdad eso? Bueno, eso es así. Mira, eso es así. Lo que pasa es que hay algunos periodistas, comunicadores, que están aconsejando a Yomari Polanco porque él está pagando una gran cantidad de dinero. Y entonces ellos le dicen que no, tú puedes ser diputado, tú vas a ganar. Y tú sabes que hablando de eso, va a venir una delegación de legisladores aquí a la ciudad de Nueva York. Ellos van a fomentar intercambios con el Senado de Nueva York y colaboraciones. Pero tú sabes lo que yo creo, imagíname, que ese grupo de senadores encabezado por el presidente del Senado Eduardo Estrella, Carlos Gómez, de la provincia de España, vienen a pasear para acá. A pasear, claro. Y vienen con un grupo de gente. Sí, con los cuatro del pueblo. Muchos traen su novia. Y no hacen nada, amantes, señor. Otros traen su esposa. Eso es bulto, todo. Eso es bulto. Eso es un paseíto. De aquí fue una comisión del Senado de aquí de Nueva York. Y ahora ellos vienen para acá. Un intercambio de paseo. Eso es lamentable, right. lo que ocurre. Y en nuestro país se juega con el dinero del pueblo. Uh-huh. Y la verdad es que la situación está difícil porque nosotros pudimos ver en el encuentro hoy con Luis Abinader y todos los políticos que estaban en ese sepelio ayer, de que la República Dominicana está dividida, pero ahora se está dando que tenemos un buen presidente. Pero no hay funcionario que funcione. Yo creo que aquí la mayoría de los funcionarios, por no decir todos, no están apoyando a Luis. Es lo que te estoy diciendo. Y tú sabes que los amigos televidentes pensarán, no, que ustedes hablan mucho de ese tema, pero es la realidad. Los funcionarios que tiene el gobierno no quieren que Luis se reelija. Están haciendo un trabajo negativo. Y imagínate, yo no sé lo que va a pasar, pero si Luis no quiere cambiar a esos funcionarios, que hace mucho que debió de cambiar unos cuantos, y la gente del PRM que lo pongan a trabajar. Pues ellos se fajaron en la campaña y ahora lo que hay es un grupo de popis, como dicen, trabajando en el gobierno, y los guaguaguá, que se lo lleve ya tú sabes quién. Ok. Bueno. Sí, entonces esa es la situación. La verdad es que el dominicano tiene que cambiar. El dominicano tiene que cambiar porque el país tiene que ir a senderos. Mira, vamos a dejar algo para mañana. Vamos a hablar del caso de Leonel, de una acusación de Hipólito Mejía, que es el primer enemigo que tiene Luis. Y vamos a hablar de esos temas. Óyete, ayer hubo un apagón en Santiago. ¿Qué es lo que está pasando con Edenorte? Hubo un apagón que las emisoras, el internet y todo se salió del aire. Así es que la verdad es que seguro era una prueba que estaban haciendo. El amigo quiere ser alcalde de Santiago, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que va a tener que aspirar a otro cargo. Darío, pues vamos a dar más comentarios para mañana. Así es que, señores, esto es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque aquí queda contenido todavía. Ya regresamos. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy.
Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $3,250,000 para una víctima de accidentes de carro chocada por atrás por un camión mientras estaba esperando una luz roja, necesitando cirugía de su columna vertebral. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. ¿Estás pensando hacer la ciudadanía americana? Los ciudadanos estadounidenses pueden viajar con pasaportes de Estados Unidos, traer miembros de tu familia, votar en las elecciones, solicitar trabajos federales y otros beneficios. ¿Quieres saber si eres elegible? Dominicanos USA te ayuda con el proceso y responde cualquier pregunta que puedas tener. Comienza tu proceso con nosotros. Dominicanos USA. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Por más que intenté, no clasificaba para el Medicaid. Fui donde Jaime Vargas, él llamó y llamó y me ayudó a conseguirlo. Ahora estoy contento porque tengo mejores atenciones. Ya tengo mi home attender. Si le han negado el Medicaid, visite a Jaime Vargas. Jaime Vargas, llama ahora al 212-923-4040. Esta es Revista de Noticias y es el momento de irnos a dar un viaje por lo que está aconteciendo en el mundo. Nos vamos a las internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que confía en alcanzar un acuerdo para recibir aviones de combate de Occidente tras reunirse con el primer ministro británico en el marco de una gira europea en busca de mayor apoyo contra la invasión de Rusia. El endurecimiento de las reglas en la frontera de México y Estados Unidos empieza a forzar a muchos para optar por vías legales para migrar. Los cruces irregulares disminuyen, pero las causas del flujo amenazan con rebasar una vez más las restricciones. Un choque entre un minibús de pasajeros y un trailer dejó al menos una docena de muertos en una carretera del Estado de México de Tamaulipas, informaron las autoridades locales. Los países del G7 acordaron recientemente poner en marcha, antes de final de año, un mecanismo para diversificar las cadenas mundiales de suministros. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes las gracias por su sintonía y a la vez extendemos la invitación para que mañana nos acompañen a la misma hora por el mismo canal. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Yo soy Ibelka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.